Con el fin de promover el mensaje Enseña Amor, No Violencia, más de 35.000 estudiantes de 35 municipios participaron en la creación de corazones humanos de manera simultánea en centros educativos. Esta actividad es en continuidad de nuestra iniciativa Rompe el Ciclo, la cual lanzamos desde el año 2010 con el motivo de promover la importancia de la prevención de la violencia intrafamiliar como un foco generador de la violencia social en Guatemala y, por qué no decirlo, en el mundo entero. Hemos estado realizando durante estos años diferentes actividades, una de ellas bastante conocida fue la Subida por la Vida. En esta ocasión pues estamos trabajando Corazones por la Vida, en donde estamos involucrando a jóvenes estudiantes de las escuelas, de los institutos, de los colegios. Y lo que estamos haciendo es que en cada institución educativa, principalmente de los 35 municipios priorizados, dentro de la estrategia de prevención de la violencia juvenil, se haga un corazón gigante. Ustedes pudieron ver hace unos momentos cómo los estudiantes que acudieron a este centro hicieron un corazón, y de esa misma manera se está haciendo alrededor de estos 35 municipios priorizados donde inicialmente se hizo la invitación. El Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Crimen. Nosotros estamos generando una nueva metodología para acercarnos a los establecimientos educativos en donde no está entrando la policía. Estamos entrando con un sistema de prevención social de la violencia en donde van equipos multidisciplinarios compuestos por un personal también muy joven, que son algunos antropólogos, sociólogos, politólogos, psicólogos, gente que tiene algún conocimiento en pedagogía. Eso nos ha permitido hacer, por ejemplo, intervenciones de este carácter en establecimientos que antes no era muy fácil poder acceder a ellos, como por ejemplo el Inca con las señoritas. Hemos hecho festivales de cultura 24-0 para la prevención de la violencia. Por ejemplo, el IMBAL en Zacatepeques, que son institutos que tienen a mucha gente. Hay mucha gente que ha estado en riesgo también de pertenecer a algún tipo de organización criminal. Definitivamente.